los siguientes 100 días me convertiré en Flash en Minecraft Hardcore. Mi objetivo será convertirme en el velocista más rápido para salvar a la Liga de la Justicia y vencer al villano Darkseid. ¿Podré lograrlo? Míralo hasta el final porque lo averiguaremos. Y la meta son 80,000 likes para más películas como estas. Por favor, suscríbete, campeón, para llegar a los 2 millones de suscriptores. En el día 1 aparecí como Flash, el velocista más rápido de todo el mundo. Podría llamarme Flashaki. De pronto recibí un llamado de Superman. Flashaki, ¿qué haces? Ve ahora mismo al Salón de la Justicia. Wow, Superman se ve algo molesto. Creo que debería ir ahora mismo. Me dirigí rápidamente hacia el Salón de la Justicia. En cuanto llegué, vi a todos los héroes reunidos. Hola amigos, llegué lo más rápido que pude. ¿Qué es lo que sucede? Sí, ¿qué sucede, Superman? De repente hubo una explosión y Darkseid entró al Salón de la Justicia. Esto es lo que sucede, una invasión. Todos ustedes servirán para mí ahora. Eso jamás sucederá, Darkseid. No matarás a mis amigos. Superman se abalanzó hacia el villano, pero Darkseid, con un artefacto extraño, logró derrotarlo. ¡No, Superman! ¡No es posible! ¡Lo pagarás! Aquaman sacó su tridente y atacó a Darkseid, pero con una simple explosión lo derrotó. ¡Ahora sí te arrepentirás! Wonder Woman también decidió atacarlo, pero con su visión láser la venció fácilmente. También atacó a Cyborg y lo mató. Y ese ataque también me quitó vida. ¡No, no puede ser! ¡Mataste a Cyborg y a Superman! Y ahora es tu turno, velocista. Darkseid se abalanzó hacia mí y con un golpe me mandó a volar. ¡No! En el día 2 me estrellé en este lugar y tenía solo un corazón. ¡Oh no, no puede ser! ¡Estoy a punto de morir! Debo encontrar refugio rápidamente. Salí rápidamente de este lugar y recolecté algo de madera. Luego me crafté algunas herramientas para estar más seguro. ¿Pero cómo detendremos a Darkseid sin Superman y Cyborg? ¡Será imposible! ¡Debo encontrar a los demás héroes! Decidí salir rápidamente de este lugar, pero me di cuenta que mis poderes habían disminuido. ¡Ay, qué me pasa! ¡No puedo correr! Creo que al no tener vida mis poderes disminuyen. Cerca de este lugar vi a alguien familiar y era Batman, así que decidí hablar con él. ¡Oye, Batman! ¿Dónde estabas? ¡Darkseid atacó a la Liga de la Justicia! Sí que estuve ahí, pero a mi manera. Vi cómo Darkseid venció a todos y se llevó a la Mujer Maravilla con él. Me pregunto qué hará con ella. ¿Qué haremos ahora contra él? Los héroes más poderosos fueron vencidos. Encontraremos la forma de vencerlo. Tengo máquinas en la Baticueva que nos ayudarán a encontrarlos. ¡Sígueme! ¡Genial! ¡Rescataremos a Wonder Woman! Nos dirigimos lo más rápido posible hacia la Baticueva. Y lo más rápido era la velocidad humana. ¡Ay! ¡Esto no es posible! ¡Debo recuperar mis poderes! En los días 3 a 6 llegamos a la Baticueva. Batman rápidamente revisó su computadora para ver a dónde se dirigían, pero no podía localizarlos porque se movían muy rápido. Le dije a Batman que no podía moverme tan rápido como antes, porque estaba perdiendo parte de mis poderes. ¡Apenas puedo moverme más rápido que una persona normal! Probablemente Darkseid le robó los poderes. ¡Qué suerte que yo no los tengo! ¿Cómo así? ¿No tienes poderes? ¡Ten esto! ¡Eres como yo ahora! Batman me dio un poco de comida y una espada de piedra. ¡Ay, gracias, Batman! ¡Ahora podré recuperar mi vida! Necesitaremos volver a reunir al equipo. Juntos tendremos una oportunidad para derrotar a Darkseid. Batman comenzó a explicarme que aunque Cyborg fue destruido, todavía había una posibilidad de que podamos traerlo de vuelta. ¿Y qué puedo hacer para ayudar, Batman? Trabajaré en una forma de traer a Cyborg de vuelta. Mientras tanto, necesito que recuperes tus poderes. Eso me parece un buen plan. Busqué la salida de la Baticueva para encontrar una forma de recuperar mis poderes en el mundo exterior. Ese velocista inepto aún sigue con vida. Gusanos resistentes, quiero que lo busques y encuentra esas cajas madres. Voy a acabar con ese sujeto. En los días 7 a 10, caminando por el mundo, escuché unos gritos de ayuda y me encontré con una aldea congelada. Esto solo puede significar una cosa. Me acerqué y vi que aquí estaba el Capitán Cold. El villano helado estaba matando y robando a los aldeanos. Ya detente, Capitán Cold. Deja a esos aldeanos en paz. ¿Y quién va a detenerme? ¿Tú, Green Arrow? Todas las esmeraldas serán para mí. ¡Oye, detente! ¡Dejarás de hacer maldades! Flashaki, si Darkseid no te mató, yo lo haré. Serás una paleta.
paleta de hielo. A pesar de que no tenía mis poderes, intenté luchar contra el Capitán Frío, pero su arma congelaba todo mi cuerpo. ¡Ay! ¡No! ¡No puede ser! Ya no eres tan rápido, Flashaki. Ahora deberías llamarte Lentosaki. El Capitán Cold logró vencerme, aunque cuando caí al suelo, en un destello de luz, fui teletransportado a una dimensión extraña. ¿Pero qué es este lugar? ¿Y dónde está el Capitán Cold? De repente, sentí cómo todo mi cuerpo comenzó a vibrar y recuperé mis poderes. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Me siento increíble! Volví nuevamente al mundo normal y tenía nuevamente mis poderes y mis corazones habían aumentado. ¿Pero qué ocurrió? ¿No te había derrotado? Con mis poderes recuperados, comencé a atacar al Capitán Cold y a máxima velocidad logré vencerlo. ¡Ah! ¡Estos poderes son asombrosos! Oye, Flashaki, gran trabajo. Te agradezco por ayudarme. Green Arrow me explicó que Reverse Flash había liberado a varios villanos de las cárceles y que Darkseid estaba buscando un artefacto poderoso para su plan maligno. Seguro por eso Darkseid atacó por sorpresa a la Liga de la Justicia. Por el momento, le expliqué que estaba reuniendo a algunos héroes para enfrentar a Darkseid. Sé que no es el mejor momento, pero ¿te gustaría unirte? Tu habilidad sería de gran ayuda. Por supuesto, me encantaría ayudar. ¡Genial! Liberé a Green Arrow y juntos fuimos a buscar toneladas de piedra. Luego mejoramos nuestras herramientas y después tomamos montones de hierro. Más tarde fuimos a juntar madera. Luego volvimos a la Liga de la Justicia y vimos que aquí todo estaba destruido. Así que por el momento decidimos construir una pequeña casa cerca de aquí. Con las piedras que juntamos, crafté algunas escaleras para el techo de nuestro hogar. Luego Green Arrow creó unas camas y decidimos dormir. En los días 11 a 15, iba a buscar a más héroes para derrotar a Darkseid. Necesitaremos mucho poder para reemplazar a Cyborg y a Superman. De repente, Batman saltó desde mi techo. ¡Ey, Batman! ¿Has estado toda la noche arriba de mi casa? No, claro que no. Darkseid parece que ha debilitado con un artefacto a Superman y al resto de la Liga de la Justicia. Supongo que por eso los derrotó. Aún se me hace raro que estuvieras en mi techo, pero eso suena muy lógico. Le expliqué a Batman que Darkseid había liberado a varios villanos de sus cárceles y estaba buscando un artefacto llamado Caja Madre. Y también le dije que recuperé parte de mis poderes cuando salvé una aldea. Supongo que cuando estés en peligro tus poderes volverán, pero para enfrentar al ejército de Darkseid necesitaremos a Cyborg de vuelta. Toma este pico, necesito que recolectes piedra roja para reconstruirlo. ¡Lo haré! Salí corriendo de este lugar a buscar una cueva y llegué a una aldea siendo atacada por unos ladrones. Así que decidí enfrentar para proteger a estos aldeanos, aunque eran demasiados ladrones y me hacían mucho daño. ¡Ay, no puede ser! ¿Acaso Darkseid les dio poder? A pesar de usar mi velocidad contra ellos, entre todos me acorralaron y lograron vencerme. De repente, fui teletransportado a esta dimensión extraña. ¡Ay, otra vez este lugar! Este es el lugar en el que había estado brevemente cuando luché contra el Capitán Frío. ¡Esto es la Speed Force! ¡Flashaki! ¿Quién habla? Flashaki, debes correr. Encuéntrame. ¡Corre! No entendía lo que sucedía, pero comencé a correr y salí de la Speed Force. En cuanto estaba en el mundo normal, mis poderes habían vuelto más fuerte que antes. Y con este nuevo poder pude derrotar a todos los ladrones. Aún siento que no tengo todo mi poder. ¡Oh, Flashaki! ¡Muchas gracias por acabar con esos ladrones! ¡Tan esto como agradecimiento! ¡Muchas gracias, aldeano! Prometo llegar rápidamente en cuanto estén en peligro. ¡Gracias! En el día 16 llegué rápidamente a una mina y estuve juntando la piedra roja que me pidió Batman. Como siempre, el color rojo es el mejor de todos y el que diga lo contrario es un bobo. En esta mina también junté algo de hierro para reconstruir el Salón de la Justicia y después salí corriendo de la cueva. En los días 17 a 19 llegué al Salón de la Justicia y estuve apagando todo el fuego que dejó Darkseid. También en este lugar vi que habían unos materiales extraños. Este material se ve muy raro. Seguro Batman sabrá de qué trata. Recogí este material verde y también todos los bloques que había dejado Darkseid. Luego llegó Green Arrow y juntos crafteamos algunos hornos para cocinar todo el hierro que había juntado. Mejoramos nuestras herramientas y también crafteamos unos bloques de hierro. Y luego reconstruimos todo el Salón de la Justicia.
Gran trabajo, Flashaki. Esto quedó como nuevo. Así es. De pronto llegó Batman. Wow, esto quedó como nuevo. Gran trabajo, niño. Gracias. Le expliqué a Batman que había encontrado unos materiales extraños tras el ataque de Darkseid. Estos materiales estaban en toda esta zona. Vaya, qué extraño. Los analizaré. Buen trabajo, Flashaki. Batman me pidió ayuda para reconstruir la máquina que iba a revivir a Cyborg. Me dio algunos materiales y comenzamos a construir en este lugar. Llevará mucho tiempo traer a Cyborg de vuelta, pero esto es un avance. Sé que podrás lograrlo, Batman. Mientras, debemos encontrar lo que está buscando Darkseid antes que él. Me dio un mapa donde se encontraba la Fortaleza de la Soledad. Era un lugar donde vivía Superman. Tal vez ahí encuentre respuestas de cómo Darkseid mató a Superman. ¡Lo haré, Batman! A máxima velocidad salí del Salón de la Justicia y me dirigí hacia la Fortaleza de la Soledad. En los días 20 a 23, en cuanto llegué a este lugar, vi que había más de este material verde que había dejado Darkseid en el Salón de la Justicia. Tal vez con esto es que venció a Superman. Estuve recolectando este material para llevarle algunas muestras a Batman. Cuando salí de este lugar, vi que alguien se dirigía volando hacia mí. ¿Ese que está volando es Superman? ¡Oh no! ¡Es Zod! ¡Un Superman malvado! Soy el General Zod para ti y vengo por parte de Darkseid para aniquilar a héroes como tú. ¡No! ¡Jamás lo harás! Tú y Darkseid pagarán por todo lo que le hicieron a Superman. ¿Superman no me venció? ¿Y crees vencerme, pequeño mocoso? Zod se abalanzó hacia mí a máxima velocidad y me atacó. ¡Ah! ¡No puede ser! A pesar de que era veloz, Zod era igual o hasta más rápido. ¡Ay! ¡Me está quitando mucha vida! Tu velocidad apesta, Flashaki. Deberías llamarte Lento Saki. Ese chiste ya lo hizo alguien más. ¡Inventa nuevas líneas, patán! Ese chiste me lo inventé yo. Ahora pagarás por lo que me dijiste. Intenté hacerle frente, pero Zod hizo una super ráfaga de ataques y me dejó a un corazón. Traté de escapar de él, pero mi energía se había agotado. ¡Oh, no puede ser! Este va a ser tu final, Flashaki. ¡Eso no lo permitiré! ¿Qué? ¿Supergirl? Supergirl, eres una kryptoniana traidora. Morirás como Superman. ¡Te acabaré, Zod! Ambos comenzaron a hacer ráfagas de golpe a máxima velocidad. Y a pesar de que era un velocista, no podía seguirles el paso. ¡Ay, no puedo ver sus golpes! ¡Flashaki, vete de aquí! ¡Yo lo detendré! Está bien, ahora mismo me iré. Con la energía que tenía, le hice caso a Supergirl y abandoné el área de combate a máxima velocidad. Pero cuando menos me lo esperé, fui teletransportado nuevamente a la Speed Force. ¿Otra vez aquí? ¿Pero qué sucede? ¡Flashaki, debes encontrarme! ¿Quién habla? ¿Y por qué me traes aquí? Solo sigue mi voz. Puedo liberar todo tu poder. No conozco ni tu nombre. No confío en ti. Sin saber de dónde provenía esa voz, decidí salir corriendo de este lugar. El día 24, cuando salí de la Speed Force, llegué a una aldea que estaba siendo atacada por unos lobos extraños. Así que decidí ir a ayudarlos. Como recién había salido de la Speed Force, tenía mi energía recargada, así que me enfrenté a estas bestias. Aunque me quitaron varios corazones. ¡Ay! ¡Dejen de morderme! Concentré la energía en mis puños e hice un poder eléctrico que venció a estos lobos. ¡Uf! Eso sí que fue difícil. Gracias por salvarnos, velocista. Me llamo Flashaki, aldeano. Toma esto, Flashaki. Gracias por tu ayuda. ¡Wow! ¡Diamantes! ¡Esto es increíble! Prometo llegar rápidamente cuando estén en peligro. Aunque esto también le prometí al otro aldeano. Bueno, creo que puedo correr rápido para ayudarlos a ambos. En los días 25 a 28, mientras volvía a casa a máxima velocidad, enfrente de mí vi que alguien pasó súper rápido. ¡Wow! ¿Qué fue eso? Te encontré, Flashaki. ¡Ah! ¡Reverse Flash! ¿Dónde estás? ¡No puedo verte! ¿En serio no puedes verme? Eres más lento de lo que creí, Flashaki. Y Reverse Flash me atacó. ¡Oye! ¿Qué haces? Este será tu final. Y a máxima velocidad, Reverse Flash comenzó a golpearme una y otra vez y me quitó mucha vida en poco tiempo. ¡No! ¡No! ¡No puede ser! Y Reverse Flash logró derrotarme. Es una lástima acabarte de esta manera. Creí que ibas a ser más rápido que antes. Pero bueno, es hora de morir. Reverse Flash me golpeó y me noqueó. Desperté en la Speed Force. Ay, ¿qué es lo que sucedió? ¿Dónde está Reverse Flash? Al fin llegas, Flashaki. Oye, reconozco tu voz. Ustedes es el que me estaba acosando en este lugar. No diría acosando, solo quería que te vuelvas más fuerte. Yo soy tú. De hecho, soy el primero en descubrir la Speed Force. ¿Qué? ¿Yo creé esto? Es decir, tú o yo, bueno, de hecho, somos iguales, ¿o no? El Flash original llamado
llamado Jay Garrick me explicó que provenía de una dimensión diferente y con la Speed Force podía comunicarse con todos los velocistas del multiverso, y también me enseñó a cómo liberar mi poder para vencer a Reverse Flash. Debes relajarte, Flasaki. Deja que tu poder fluya por tu cuerpo. No tengas miedo de sobrepasar la velocidad de la luz. Creo que aún es algo complicado para mí. El poder está en la confianza. ¡Confía en ti! De repente, volví al mundo normal y todos mis poderes se habían activado. ¿Qué acaba de suceder? ¿Flashzaki? ¿Accediste al Speed Force? ¡Imposible! Así es, y ahora probarás mi nuevo poder. Con las enseñanzas de Jay Garrick, utilicé todo mi poder sin contenerme contra Reverse Flash. Y a máxima velocidad lo golpeé una y otra vez hasta dejarlo exhausto. ¡Ah! ¡Imposible! ¡Maldito lento Saki! ¡Tuviste suerte! Reverse Flash se escapó a máxima velocidad de aquí. ¡Que esto te sirva como advertencia, villano! ¡Esto es increíble! ¡Con mi nuevo poder aumentado, ahora soy mucho más rápido! Y campeón, si querés ser tan rápido como Flash aquí, suscríbete y así vas a ser el más rápido de tu escuela. Y deja tu like para más videos como estos. Recuerda que podés ser miembro del canal por solo $2 y así participar con tu voz en los videos. Revisa los beneficios con tus padres que te van a encantar. En el día 29 volví con Batman en el salón y le expliqué que habían más villanos en el mundo. Zod y Reverse Flash estaban libres. También que había encontrado el material verde en la Fortaleza de la Soledad. Este material es kriptonita. Es la debilidad de Superman y de los kriptonianos como Zod y Supergirl. Creo que podría crear una super armadura para luchar contra Darkseid, pero necesitaré más de este material. Antes de enfrentarlo, deberíamos reunir a los demás héroes que están con vida. Creo que Aquaman estuvo depresivo. Darkseid destruyó Atlantis. Tal vez puedas encontrarlo en la orilla del mar. Vale, lo buscaré. A máxima velocidad salí del salón y fui a buscar a Aquaman. Pero por las dudas, antes fui a buscar algunos materiales para mejorar mi armadura. Tomé algo de hierro y con el hierro ya cocinado, crafté una armadura de hierro y en cuanto me la coloqué, todo mi traje cambió. ¡Increíble! Mi traje ahora está chapado de hierro. Cerca de aquí también encontré diamantes. ¡Este es el mejor día de mi vida! En los días 30 a 34 salí de la cueva y fui a la orilla del mar. Aquí me encontré a Aquaman luchando con unos zombies acuáticos. ¡Oh no! Aquaman se ve muy débil. Darkseid también afectó a sus poderes. ¡Lucharé hasta la muerte, bestias! Decidí ayudar a Aquaman. Con mi velocidad destruí a estos zombies que eran muy lentos. ¡Wow! ¡Gracias, Flashzaki! ¡Me salvaste! ¡Te lo agradezco! ¡Es lo que hacemos, viejo! Le expliqué toda la situación a Aquaman y que habían varios villanos que estaban libres. Necesitamos reunir nuevamente al equipo. ¿Te gustaría unirte en esta misión? ¿Sabes que sin Superman moriremos, verdad? Sí, lo sé, pero lo importante es intentarlo, ¿no? Tienes razón, Flashzaki. Volvamos al salón. Decidimos volver al Salón de la Justicia y estuvimos recolectando algo de materiales para construirle una casa a Aquaman. Luego de juntar arena, hicimos unos hornos y cocinamos todo. Con los cristales listos, construimos una pecera gigante para Aquaman. Muchas gracias, amigo. Esto ha levantado mis ánimos. Viviré aquí hasta que recuperemos mi hogar. Espero que lo disfrutes. Aquaman se veía bastante feliz de estar con los demás héroes, así que por el momento decidí hacer algunos cultivos para alimentar a toda la Liga de la Justicia. Estos cultivos serán deliciosos en un futuro. En los días 35 a 41 escuché un grito de Batman. ¡No! ¡Ay, mis oídos! ¿Qué es lo que sucede? Entré al salón y vi a Batman en su computadora. Batman, ¿qué fue ese grito? La máquina se quedó sin energía. No puedo traer a Cyborg de vuelta. Tuve una idea. Tal vez si utilizo mi velocidad y energía pueda reactivar la máquina. Supongo que no tenemos otra opción. Corre, yo estaré en el computador. Comencé a correr a máxima velocidad para darle energía a la máquina. Y con la electricidad en mi cuerpo cargué la máquina, pero esta explotó. ¡Uy, uy! ¿Qué pasó? ¿No funcionó? No salió como esperaba, siendo sincero. Genial, ¿y ahora cómo detendremos a Darkseid? He estado planeando esto por mucho tiempo. Sé cómo derrotar a Zod. Necesitamos kriptonita. Encontraremos el material puro en el planeta Krypton. Debemos llegar ahí. Es algo raro que tuvieras un plan en contra de Superman, Dan, pero no importa. ¿Cómo llegaremos a ese planeta? Me explicó que podíamos llegar con su nave.
nave, pero necesitábamos reconstruirla. Y también a Cyborg, ya que él podía aguantar la presión de ese planeta. Yo me encargaré de Cyborg. Tú busca roca, también graba y arena. Con eso reconstruiremos la nave. ¡A la orden, capitán! No me llames así. Fui a buscar una cueva en donde estuve recolectando toneladas de piedra para la nave. Luego encontré un río donde pude juntar arena y también grava para luego crear concreto. En cuanto estaba volviendo al Salón de la Justicia, me encontré con una aldea. Y también aquí vi a un ladrón robándole a los aldeanos. Esto no es bueno. Pensándolo bien, ese ladrón sí es bueno, es muy sigiloso. Pero debo detenerlo. Lo seguí sigilosamente y vi que subió hacia el techo de una casa. Era mi momento de detenerlo. ¡Oye tú, alto! ¡Devolverás todo lo que le has robado a los aldeanos! Oh, hola cariño. Eres Flash Saki, ¿no? ¿Qué quieres de mi corazón? Estoy en una misión importante. Quiero que devuelvas lo que has robado. Eso es malo y es ilegal. No es ilegal si nadie me ve. Pues yo te he visto, Catwoman. Vamos, dame lo que robaste y no irás a prisión. Corazón, creo que eso no pasará. Catwoman intentó escapar de mí, pero con mi velocidad me interpuse en su camino. No, 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 no te escaparás, Catwoman. Wow, eras muy rápido, Flash Saki. Pero escucha, tengo una propuesta interesante para ti. Te dejaría información de lo que está buscando Darkseid a cambio de que me dejes ir. ¿Sabes lo de Darkseid? Catwoman me explicó que Darkseid estaba buscando las 3 cajas madre. Cuando las tenga en su dominio, tendrá el poder infinito y aniquilará a mundos a su antojo. Y una de esas cajas madre estaba con las Amazonas, la raza de Wonder Woman. Me dio un mapa con su ubicación. Ok, cariño, ya te di lo que querías. Ahora, yo miré de aquí y nunca nos vimos, ¿ok, amor? Teníamos un trato. Ya vete antes de que me arrepienta. Adiós, velocista. ¡Ay, qué mujer tan atrevida! En fin, le daré esta información a Batman. En el día 42, volví a la Liga de la Justicia y vi la nave de Batman. Seguro la tenía guardada en la Baticueva. Subí a la nave y le expliqué todo lo sucedido. Que Darkseid iba a ir a por las Amazonas muy pronto. ¡Maldición! Tal vez Wonder Woman nos pueda ayudar en este problema. Deberías ir y advertirles que Darkseid podría llegar. Lo haré, Batman. Les explicaré todo. Salí corriendo a máxima velocidad hacia ese lugar. En los días 43 a 47, seguí corriendo por diferentes biomas para llegar a ese lugar y advertirles del peligro que se avecina. ¡Vamos, vamos, Flash Saki! ¡Corre, corre, corre! ¡Date prisa! De repente, un destello de luz me trajo a la Speed Force. ¡Ay, no tengo tiempo para esto! ¡Flash Saki, detente! Este es un plan suicida. Detrás de mí estaba corriendo Jay. ¿De qué hablas? Si Darkseid obtiene esa última caja, todo estará perdido. Esto no saldrá como esperas. Ven conmigo, sé cómo detenerlo. ¡No tengo tiempo, Jay! ¡Tengo que llegar antes que Darkseid! Seguí corriendo y en un destello de luz ya me encontraba en el lugar de las Amazonas. A lo lejos escuché unos gritos y pude ver a Wonder Woman junto al Guasón y a Zod. ¿Pero por qué Wonder Woman está con ellos? Decidí acercarme sigilosamente para escucharlos. ¡Dime dónde está esa caja madre! Ya no se encuentran aquí. Jamás las encontrarás, traidora. ¡Ya no me sirves de nada, pelos duros! Y Wonder Woman acabó con su amiga y en sus ojos se veía la maldad. ¡Oh no! ¡Wonder Woman está con Darkseid y Zod! ¡Esto está muy mal! ¡Aquí nos admiten chusmas! ¿Qué? ¡No! En los días 48 a 50, después del golpe de Reverse Flash, desperté en una prisión de Bedrock. ¡Ay, mi cabeza! Creo que esos villanos me capturaron. Jay tenía razón, era un mal plan. En estas prisiones vi que también estaba Supergirl, la heroína que se enfrentó a Zod. ¡Oye, Supergirl! ¿Me escuchas? ¿Estás bien? ¡Oh! ¿Quién habla? ¿Flash Saki? También te capturaron. Alguien veloz me golpeó. Creo que fue Reverse Flash. Pero prometo que te sacaré de aquí, Supergirl. De pronto entró Darkseid a la habitación. ¿En serio crees que podrás escapar? Ya he vencido a tu amiguita y también a su héroe más fuerte. ¡Ay! ¡Ese es el traje de Superman! ¡Usaste un material modificado para vencerlo! ¡Eres un cobarde! Ganar es ganar, niño. Volveré en un rato y ambos servirán para mí. ¡Suerte en salir de la prisión, Lento Saki! ¡Ay! ¡Ese chiste ya está muy repetido! En cuanto se fue Darkseid, probé diferentes formas para salir de aquí. Primero utilicé mi electricidad en contra de la Bedrock, pero no sucedió nada. También
intenté picar el suelo, pero abajo también había más Bedrock. No había manera de salir de aquí. A ver, piensa, Flashaki, piensa. Tuve una idea. Tal vez podría acceder a la Speed Force y pedirle ayuda a Jay Garrick. Con esta idea en mente, comencé a correr a máxima velocidad. Y con un destello de luz, llegué a la Speed Force. ¡Ay, ya llegué! ¡Oh, Jay! ¡Estás aquí! Debería regañarte por no hacerme caso. Te dije que sería peligroso. Puedo ver diferentes líneas alternas gracias al Speed Force. Y vi cómo en tu camino terminabas aquí. Pero bueno, te ayudaré a salir de la prisión de Bedrock. Pues no sabía que Wonder Woman iba a estar con ellos. La están controlando. Debo ayudarle a recuperar la razón. El Flash original me explicó que íbamos a volver en el tiempo para recuperar a mi amigo Cyborg. Aunque eso no tiene mucho sentido. ¿Cómo vamos a viajar en el tiempo? Solo sígueme, niño. Y corre lo más rápido que puedas. No te detengas por lo que veas. Entendido. Seguí a Jay Garrick a máxima velocidad a través de la Speed Force. Y en un destello de luz llegamos al día 1. ¿Pero qué? ¿Cómo que en el día 1? ¿Acaso reiniciamos este video? Esto no será permanente. Si permanecemos en esta línea temporal mucho tiempo, todo puede destruirse. ¿De qué hablas? El multiverso es algo que conocemos muy poco. No importa, tienes 48 horas para encontrar a Cyborg. ¡Date prisa! No entendía muy bien lo que me decía Jay, pero corrí a máxima velocidad y encontré la casa de Cyborg. ¿Cyborg, estás por aquí, amigo? ¡Hey, viejo! ¿Qué haces aquí? ¡Cyborg! ¡Qué alivio! Aún estás con vida. Debes venir conmigo. Tenemos que volver al futuro. Eso creo. ¿Cómo que sigo con vida? ¿Y volver al futuro? Eso es matemáticamente imposible. Le expliqué a Cyborg toda la situación lo más rápido que pude y que Superman hoy moriría. Pero aún así, no me entendió nada. No entiendo lo que dices, pero mi sistema no detecta ninguna señal de mentiras. Estás diciendo la verdad. Así es, Cyborg. Ahora sígueme. De pronto, en el cielo apareció una nave espacial y Darkseid bajó y destruyó la casa de Cyborg. ¡Oh, no! ¡Él es Darkseid! ¿Y qué hace aquí? Hubo un cambio de planes. Primero aniquilaré al robot y veo que tu velocista también estás aquí. Esto es premio doble. No, esto no debe estar pasando. Parece que he modificado la línea del tiempo. Superman debería morir, no tú. ¡Ahora mueran! Y Darkseid hizo un super ataque que nos dejó muy mal heridos. ¡Ay, no puede ser! ¡Vamos, Cyborg! ¡Debemos escapar de aquí! ¡Toma mi mano! ¡Saldremos a máxima velocidad! Tomé el brazo de Cyborg y juntos salimos de este lugar. En el día 2 llegamos rápidamente donde estaba Jay Garrick. ¿En dónde estabas, Flashaki? Casi se cumplen las 48 horas. Esta línea temporal ya está afectada. Te daré el poder para que vuelvas a tu tiempo. ¿De qué hablas, Jay? Y Jay Garrick utilizó su energía encima de mí e hizo que mi poder aumentara. Ahora tenía una espada eléctrica y más corazones. Te di el poder para viajar en el tiempo. Úsalo con sabiduría. Me quedaré aquí. Lucharé contra Darkseid hasta que todo esté en orden. ¿Volveré a verte, Jay? Eso no lo sé. El tiempo lo decidirá. Sé que controlarás la espada. Solo confía en ti. La fuerza de la velocidad depende de ello. Luego de esto me junté con Cyborg y utilicé mi nuevo poder. En los días 54 a 60 volvimos al Salón de la Justicia con los demás héroes. Y todos estaban sorprendidos porque Cyborg estaba vivo. ¿Qué? ¿Cómo trajiste a Cyborg de vuelta? Bueno, no quiero presumir, pero puedo controlar el tiempo. Eso es matemáticamente imposible, pero ahora es posible, supongo. Le explicamos a Batman que Darkseid tenía capturado a Supergirl y en su ejército tenía Zod y a muchos villanos. Vamos a necesitar un grupo de héroes poderosos para detenerlos. Aunque por el momento decidí construirle una pequeña habitación a Cyborg. Gracias por todo, aunque ahora necesito los materiales de esta lista para reconstruir la nave de Batman. Y date prisa, no queda mucho tiempo para que Darkseid se entere de nuestro plan. Entendido, yo lo juntaré. Rápidamente me dirigí hacia una cueva a buscar el material que me pidió Cyborg. En cuanto llegué, aquí habían varios materiales súper extraños. Supongo que estos son los materiales que necesita. Comencé a recolectar todos los materiales a máxima velocidad y rápidamente ya tenía todo lo que necesitaba Cyborg. La verdad, ser rápido tiene sus ventajas. Y campeón, déjame en los comentarios si tú eres el más rápido en tu colegio. Y recuerda también que puedes unirte al canal y ser miembro para participar con tu voz en los videos. Y deja tu like para más películas como estas. Luego de tener todo de la lista, volví rápidamente con Cyborg y le di todos los materiales que había juntado. Esto será más que suficiente, gracias, Flashaki. Inmediatamente comencé
comenzó a trabajar en sus máquinas y vi a lo lejos que estaba crafteando unas herramientas y también una armadura. Me pregunto, ¿para quién será eso? Por salvarme la vida, Flash Saki, te regalo esta armadura creada con mis manos. Te ayudará contra Zod y de todas las amenazas que se avecinan. ¡Wow! ¡Muchas gracias, Cyborg! Rápidamente me coloqué la armadura y mi traje cambió de color. Ahora estaba lleno de diamantes o de este material extraño. ¡Mira cómo brillo, Cyborg! ¡Esto es increíble! ¡Muchas gracias! Luego de esto, en los días 61 a 66, comenzamos a construir la nave espacial de Batman. Hasta que en un momento recibí un llamado de ayuda de las Amazonas y estaban en peligro. ¡Oh no, Cyborg! ¡Debo ir a ayudarlas! Te acompañaré, Flaxaki. No, Cyborg, tú quédate construyendo la nave. La necesitamos lista lo más pronto posible. Iré a ayudarte cuando esté listo. Ahí te espero, viejo. Rápidamente fui al llamado de ayuda. En cuanto llegué al lugar, no veía a nadie por aquí. ¿En dónde están todos? Decidí ir al castillo de las Amazonas y dentro me encontré un montón de súbditos de Darkseid y a Wonder Woman. Esta vez estaba más poseída que antes. Ay, ya sé que el llamado de ayuda no fueron las Amazonas. Fuiste tú, Wonder Woman. Así es, velocista. El llamado fue originalmente para Batman, pero igualmente, en cuanto te aniquile, serás un héroe menos en la lista. Eso nunca sucederá, pelos duros. Servirás para Darkseid. ¡Súbditos, ataquen! Todos los guerreros de Darkseid se abalanzaron hacia mí, así que no tuve más opción que luchar contra ellos. Pero gracias a la armadura de Cyborg, estos monstruos no me hacían daño. ¡Gracias, Cyborg, por esta mejora! Con mi velocidad, logré vencer a todos. Fui a atacar a Wonder Woman, pero habían más monstruos. ¡Estos son los últimos! ¡Ahora es tu turno, Wonder Woman! ¡Basta de juegos! ¡Será tu final! Ella saltó súper alto y luego se abalanzó hacia mí. Comencé a luchar contra ella y utilizando mis nuevas habilidades eléctricas lograba hacerle daño. Pero ella también era muy fuerte. Parece que Darkseid había expandido su poder. ¡Ah! ¡Ya basta, Wonder Woman! ¡Escúchame! Ella no entraba en razón. Así que tuve que pensar otra manera de volverla a la normalidad. Se me ocurrió utilizar la Speed Force en ella. Comencé a correr lo más rápido que pude en círculos y entré a su mente gracias a la Speed Force. En cuanto estaba aquí, a lo lejos vi a una Evil Wonder Woman y a una Wonder Woman normal luchando entre sí. ¡Este será tu final! Fue escalofriante cuando la versión villana venció a la otra. ¡No dejaré que esto pase! Me abalancé hacia la versión malvada y luché contra ella. Estando en la Speed Force tenía la ventaja, así que sin perder el tiempo, con mi poder eléctrico la derroté. Espero que esto funcione. Me acerqué a Wonder Woman y utilicé la Speed Force para volver al mundo normal. ¿Dónde estoy? Flashaki, ¿qué haces aquí? Lo último que recuerdo es a Zod con Darkseid en un castillo extraño. Te lo explicaré todo, pero ahora debemos volver con Batman. Nos necesita. De repente, hubo una explosión y Zod entró volando a la habitación. Ustedes no irán a ninguna parte. ¡Oh no, Wonder Woman! ¡Este es el kriptoniano que te estaba controlando! ¡Este soquete merece morir por todo lo que me hizo! ¡Prepárate, villano! ¡No, espera! ¡Morirás aquí! Zod, con un solo golpe, derribó a la Mujer Maravilla. Eso fue fácil. Ahora es tu turno. ¡Te detendré de una vez por todas! Zod, con su velocidad, comenzó a atacarme. Traté de igualarlo usando mis poderes, pero no dejaba de volar y de atacarme. Aunque en un momento, utilizando mi espada eléctrica, logré detenerlo. ¿En serio crees poder enfrentarme, pequeño mocoso? ¡Ay! ¡Me está haciendo mucho daño! El kriptoniano realizó ráfagas de ataque consecutivamente y logró dejarme a un corazón. ¿Este es el fin de mis días? Fuiste un buen rival, niño. Ahora despídete. Hazlo de una vez. Ya acepté mi destino. Lo siento, Wonder Woman y Liga de la Justicia. ¡Eso no sucederá! Inesperadamente apareció Batman y decidió enfrentarse a Zod. ¿En serio crees que un humano podrá vencerme? Tal vez yo no, pero esto sí. Y Batman disparó un arma extraña hacia Zod. Y en todo su cuerpo se expandió un líquido verde. ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡No puedo respirar! ¿Qué me sucede? ¡Ah! ¡Maldito humano! ¿Qué? ¡Derrotó a Zod, Batman! ¿Cómo lo hizo? Utilicé la kriptonita que encontraste. Pero necesitaremos más para derrotarlo. Solo lo debilité momentáneamente. Debemos irnos ahora. Junto a Batman buscamos a Wonder Woman y los tres juntos salimos rápidamente.
rápidamente de aquí. En los días 67 a 70 volvimos al Salón de la Justicia y vi que Cyborg ya había terminado de construir la nave espacial, aunque por el momento le construí una pequeña casa a Wonder Woman para que se sienta cómoda. Muchas gracias, Flashaki, aunque debemos detener a esos villanos. En eso tienes razón, Flashaki. Debemos ir al planeta Krypton, no debemos perder tiempo. Tienes razón, ¡vamos! Salimos del salón y subimos a la nave espacial rumbo al planeta Krypton. En cuanto llegamos, Cyborg me dijo que se quedaría en la nave para cuidarla, mientras yo salía a máxima velocidad en busca de la kryptonita. Aunque en este planeta habían varios materiales extraños y ninguno era la kryptonita. ¡Ay! ¿Dónde estará? ¡Kryptonita! ¡Kryptonita! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde está? De pronto llegó un kryptoniano a amenazarme. Oye tú, ¿qué haces aquí? Si no te presentas con el rey, morirás. ¡No! ¡Espera! ¡Espera! Le expliqué toda la situación a este kryptoniano y que Darkseid estaba juntando villanos para exterminar mundos. También Zod estaba en su equipo y había capturado a Supergirl. ¡Oh! Ya veo. Entonces necesitarás kryptonita para derrotarlo. Ven, sígueme, iremos con el rey. ¡Genial! ¡Gracias! Seguí a este kryptoniano hacia su base y su rey llegó volando a donde estábamos. Escuché el llamado de Felipe. ¿Qué sucede aquí? Le expliqué toda la situación al rey Krypton y que necesitaba kryptonita para derrotar al malvado de Zod. Vaya, ese villano sigue haciendo desastres, ¿no? Te daré la kryptonita. Ven, sígueme. ¡Genial! Seguí al rey Krypton hasta que llegamos a la reserva de kryptonita. En este lugar tenemos la kryptonita, pero que nadie se entere. Vamos, entra rápido. Está bien, vamos, vamos. Entramos sigilosamente y aquí había un montón de kryptonita. Así que rápidamente comencé a recolectar lo que necesitaba. ¡Esto es perfecto! El verde es el mejor color, aunque el rojo sigue siendo mi favorito. Si ya tienes lo que necesitas, salgamos de aquí. Este lugar empieza a debilitarme. ¡Vale, vámonos! Salimos de este lugar y volvimos a mi nave. Le agradecí por todo al Rey Krypton y con Cyborg nos dirigimos hacia la Tierra. En los días 71 a 74 llegamos a nuestro hogar. Busqué a Batman para explicarle la situación y le di la kryptonita. Esto será más que suficiente. Crearé una super armadura de kryptonita para derrotar a Zod y a Darkseid. ¡Excelente! ¡Confío en ti! Mientras Batman iba a crear la super armadura, yo decidí recolectar mis cultivos. Pero cuando llegué, no estaban. ¿Qué es lo que sucedió? ¡Alguien se comió mis alimentos! ¡Oh, lo siento, amigo! Fui yo. Es que cuando estoy nervioso suelo comer demasiado. Toda esa comida era para la Liga de la Justicia, Aquaman. Creo que ahora tendremos que alimentarnos con peces. ¡Ey, viejo! ¡Los peces son mis amigos! Tranquilo, Aquaman. Era solo una broma. Vamos a buscar algunas ovejas y cerditos para alimentarnos. Eso me parece un buen plan. Junto con Aquaman, fuimos a buscar algunos animales. Y también recolectamos madera para luego crear unas vallas y así construir una granja para estos animalitos. ¡Esto quedó asombroso! Ahora no tendremos que comer peces. Ni se te ocurra volver a mencionarlo. En los días 75 a 79 fui a buscar a Jay Garrick para que me entrene. En la búsqueda escuché unos golpes y a lo lejos vi a Reverse Flash atacando a Jay. ¡Oye, detente! Reverse Flash golpeó repetidas veces a Jay Garrick e hizo un super ataque que lo derribó. ¡Maldito viejo! Ya no controlarás la Speed Force. ¡No! ¡Oye, déjalo en paz! Vaya, vaya. Llegaste, Flash. Shaki, bastante tarde la verdad. Aún sigues siendo lento, Saki. Pagarás por lo que le hiciste a mi maestro. Lleno de ira, acumulé la energía en mis brazos y lo ataqué. Y comenzamos a correr en todo este lugar a máxima velocidad. Reverse Flash trataba de escapar de mí, pero aún así lo atrapé y lo llené de golpes. ¿Esto es lo que tienes? ¿Eres un abuelo lento, Saki? Reverse Flash tomó la ventaja en el cuerpo a cuerpo y tuve que escapar de él. ¿Por qué haces esto? ¡Yo no te hice nada! ¡Lo hiciste todo! Cambiaste el rumbo de la historia salvando a Cyborg. Y ahora lo solucionaré aniquilándote. ¡Eso no pasará! Comencé a ganarle cuerpo a cuerpo a Reverse Flash y este cobarde decidió escapar. El multiverso vendrá por ti, lento Saki. ¡Eres un cobarde! ¡La próxima vez te mataré! Corrí hacia Jay para ver si estaba bien. Jay, ¿cómo te encuentras? Me temo que este es mi final, Flashaki. Pero necesitas saber esto. La fuerza de la velocidad nos usa para liberar su energía. Reverse Flash utiliza la parte negativa de esta energía para su beneficio. Pero todo
está en el equilibrio. No quise decírtelo por miedo a que te corrompas, pero tú debes encontrar ese equilibrio entre lo positivo y negativo para alcanzar tu máximo potencial. Yo no soy tan fuerte como tú. ¿Cómo podría hacer eso? Solo confía en ti y en tus valores. Cuando llegue el momento lo entenderás. Y Jay desapareció de este mundo. ¡No, no, no, no! ¡Ese Reverse Flash lo pagará! ¡Lo prometo! En el día 81, lleno de ira, volví al salón para contarle a los héroes de todo esto. Pero cuando llegué, Darkseid, Supergirl y Zod los estaban atacando. ¡Oh no, no puede ser! No se resistan, todos terminarán sirviendo para mí. Y con una super arma venció a todos. Y poco a poco, todos los héroes se convirtieron en sus súbditos. Ahora destruiremos este mundo a mi voluntad. ¡A la orden, señor! ¡No, amigos! ¡Tú hiciste esto, Darkseid! ¡Ahora morirás! Estaba esperando que llegaras. Para ti tengo unos planes especiales. Lograste escapar de mi prisión y por eso mereces lo peor. ¡Ejército, atáquenlo! ¿Qué? Y todos mis amigos se abalanzaron contra mí. ¡No! ¿Qué hacen? ¡Esperen! ¡Dejen de quitarme vida! ¡Soy su amigo! ¡Vamos, chicos! ¡Te mataremos, Flash! ¡Te mataremos, Flash! ¡No saldrás con vida de esto! ¡No! ¿Por qué dicen eso? Traté de enfrentarlos, pero eran mis amigos. No podía hacerles daño. Entre todos, me golpearon y lograron derrotarme. Ahora verás cómo todo tu mundo y tus amigos destruyen lo que alguna vez fue tu hogar. ¡Ahora muere! Darkseid me golpeó y me dejó a punto de morir en este lugar. En los días 82 a 85, cuando me desperté, todo este lugar estaba destrozado. Comí un poco para curar mi vida, pero ¿para qué? Ya está todo perdido, no queda ningún héroe. Cerca de aquí, escuché que algo se había terminado de craftear y pude ver una armadura de kriptonita. Si esta es la debilidad de los kriptonianos, podré derrotar a Zod y a Supergirl. Gracias, Batman y Cyborg. Me coloqué la armadura de kriptonita y sentí cómo mi energía se había restablecido. ¡Estoy listo! ¡Voy a recuperar a mis amigos! Con esta nueva armadura, decidí correr lo más rápido posible para acceder a la Speed Force. Y en los días 86 a 90, pude llegar a la base de Darkseid. En cuanto llegué, vi que Supergirl y Zod estaban protegiendo la entrada. ¡No te mueres con nada, velocista! ¡Los voy a detener a ambos! Y tú, Supergirl, me ayudarás a recuperar a mis amigos. Eso jamás sucederá. Morirás aquí. Ambos se abalanzaron volando hacia mí y me golpearon. En la batalla, al comienzo, ellos tuvieron la ventaja sobre mí. Pero poco a poco, esta armadura de kriptonita comenzó a hacerles efecto. Combinando esta ventaja y la espada de kriptonita, les hice demasiado daño. ¿Por qué este mocoso es tan fuerte? ¿Qué me sucede? Ambos kriptonianos cayeron al suelo por el efecto de la kriptonita. Aproveché la oportunidad y comencé a recargar mi cuerpo con energía, y con un superataque golpeé a Supergirl para devolverla a la normalidad, y su cuerpo volvió a recuperar los colores de antes. ¡Flasaki, fuiste tú! ¡Gracias! Ahora, Supergirl, es hora de aniquilar a Zod. ¡No, no, no puede ser! ¡Tú no eres nadie! ¡No eres nada! ¡Morirán los dos! ¡Ahora sí pagarás por todo, Zod! Y Supergirl, utilizando su versión láser, acabó con Zod. ¡Oh! ¡Buen trabajo, amiga! ¡Es hora de rescatar a los demás! Junto a esta superheroína, entramos al castillo y encontramos a Wonder Woman. ¡Maldita traidora! ¡Morirás! Nos enfrentamos a Wonder Woman y con un superpoder de electricidad, la devolví a la normalidad. Con Wonder Woman y Supergirl, buscamos a los demás héroes. Devolvimos a la normalidad a Batman y a Cyborg. Después, nos encontramos con Aquaman y Green Arrow. Con mi poder, lo saqué del control mental de Darkseid. ¡Excelente, muchachos! ¡Ya estamos listos! ¡Es hora de enfrentar a Darkseid! En los días 91 a 95, cuando fuimos a buscarlo, un montón de súbditos salieron de la nada. ¡Es hora de luchar! ¡Vamos! Todos juntos estuvimos luchando contra estos monstruos, hasta que de repente escuché a alguien detrás de mí. ¡Reverse Flash! ¡Esta vez tu poder será mío! ¡Ugh! Reverse Flash me atacó y me teletransportó al Speed Force. ¿Qué
hacemos aquí, Reverse Flash? Pagarás por todo lo que le hiciste a mi línea temporal. Por salvar a Cyborg destruiste a mi mundo. ¡Eso no es posible! ¡Jay arregló esa línea temporal! ¡Estás hablando tonterías! Comenzamos a luchar alrededor de toda la Speed Force, pero Reverse Flash parece que había absorbido toda la energía negativa, y con una ráfaga de golpes y un superpoder logró vencerme. ¡Esto es lo que mereces, Flashzaki! Estaba a punto de morir y de repente me encontraba enfrente de Jay. No estás aplicando lo que te expliqué, Flashzaki. Intente lo que intente, jamás podré vencerlo, ni tampoco a Darkseid. Está todo perdido. Él está usando la energía negativa a su favor. Hazlo también y combínala con la energía de tu corazón. Sé que podrás vencerlo. En eso tienes razón. Usaré su poder en su contra. En cuanto volví al Speed Force, absorbí toda la energía negativa y mi traje cambió de color. ¡No! ¡No puede ser! ¡No deberías poder controlar esta energía! Usaré tu poder en tu contra. Con un super ataque combinando la energía negativa con toda la energía del Speed Force, arremetí en contra de Reverse Flash y lo vencí. ¡No! Así que este es el poder del mal y el bien juntos. Todo en equilibrio es bueno. Corrí y en los días 96 a 99 volví al mundo normal. Vi que todos los héroes estaban rodeados por los monstruos, aunque todos estaban quietos. ¡Tal vez voy a máxima velocidad! Parece que había detenido el tiempo debido a la gran velocidad a la que me movía. Y con un simple golpe derroté a cada monstruo de la sala. ¡Esto es increíble! ¡Mueran! ¿Qué acaba de suceder? Todos los monstruos murieron, amigos. No se preocupen. Gran trabajo, Flashzaki. Por cierto, me agrada el color de tu traje. ¡Jaja! ¡Gracias, Batman! De pronto apareció Darkseid. Vaya, vaya, se salieron con la suya. Si ninguno servirá para mí, entonces merecen la muerte. Sacó su arma y comenzó a atacar a toda la Liga de la Justicia. Tratamos de luchar con él, pero era muy rápido y muy fuerte. Y con un golpe devastador, venció a todos los héroes. Hiciste todo esto en vano, velocista. Ya aniquilé a todos tus amigos de este universo. No queda nadie quien pueda detenerme. Mientras Darkseid me hablaba, tuve una idea. Es verdad, venciste a todos mis amigos de este universo, pero no de otros universos. ¿De qué hablas? Acumulé mi energía negativa y volví en el tiempo. Llegué al día menos uno en la Fortaleza de la Soledad. Entré y aquí vi a Superman con vida. ¡Superman, debemos irnos! ¡La Liga de la Justicia está en peligro! ¿De qué hablas, Flash, aquí? Hoy es mi día de descanso. Estoy jugando Maniacraft. Es un juego parecido a la vida real. ¡Debes escucharme! Le expliqué toda la situación a Superman y vio que no estaba mintiendo, así que rápidamente me junté con él y volvimos al futuro. En el día 100 ya estábamos enfrente de Darkseid. ¡No! ¡No puede ser! ¿Cómo Superman está vivo? Vaya, vaya. Así que tú eres el chico que se ha estado portando muy mal. Ningún kryptoniano me detendrá. Morirás aquí, Superman. Darkseid sacó su super espada y atacó a Superman, pero no le hizo ni cosquillas. ¿Eso fue todo, grandulón? Ahora es mi turno. Y Superman contraatacó con una super ráfaga de golpes. Y mientras ellos luchaban, decidí utilizar toda la energía de este lugar a mi favor. Comencé a correr alrededor de este castillo y absorbí la energía positiva y negativa en mi cuerpo. Y a máxima velocidad volví con Darkseid y con mi super espada recargada lo maté con la ayuda de Superman. ¡Wow! ¡Gran trabajo, Flashzaki! ¡Sí! ¡Lo logramos! En el día 101, veo que ustedes fueron perjudicados por el multiverso. Dejen que los guíe a la victoria. Esa versión de Misaki pagará por todo. Y así termina este video. Vencimos a Darkseid, pero una figura misteriosa se encontraba con Zod y Reverse Flash. ¿Y sabes quién es? Escribilo en los comentarios. Y un saludo a los nuevos miembros Tizi Castro, Luciano France y Karina Soledades. Podés participar con tu voz en los 100 días siendo miembro del canal. Tendrás el link en la descripción.